Rulanda Vélez, uno de los grandes símbolos de la resistencia popular latinoamericana, y junto a Camilo Torres, uno de los grandes símbolos de la resistencia del pueblo colombiano. Manuel Marulanda Vélez, cuyo nombre real era Pedro Antonio Marín, vivió y luchó como Fidel Castro. Décadas y décadas luchando por el socialismo, los intentaron asesinar a ambos, a Fidel y a Manuel, durante, no sé, como más de 500 o 600 intentos de asesinato, y no pudieron. Tanto Fidel como Manuel se murieron cuando tuvieron ganas, y ambos le dedicaron la vida entera a luchar por el socialismo. En el caso de Fidel, siguiendo las enseñanzas de José Martí, que era un gran discípulo de Simón Bolívar. En el caso de Manuel, siguiendo las enseñanzas de Simón Bolívar. ¿Cuáles eran los proyectos, los sueños de Simón Bolívar que Manuel Marulanda Vélez intentó concretar a lo largo de décadas? Principalmente la patria grande, construir una nación de naciones latinoamericanas independientes, es decir, continuar la lucha por la segunda independencia, pero conjugando esa lucha por la integración y la independencia junto con la lucha socialista. Patria grande y socialismo, esa era la gran bandera de lucha a la que le dedicó toda su vida Manuel Marulanda Vélez. Y al mismo tiempo ejerció en la práctica el derecho de los pueblos a rebelarse contra la injusticia. Bertolt Brecht dijo alguna vez, en tiempos sombríos hay que explicar hasta lo más obvio. Y sí, hoy en día vivimos tiempos sombríos, tiempos de crisis capitalista internacional, de un imperialismo feroz en su etapa de ocaso crepuscular, donde lo más obvio hay que explicarlo. Entonces, hay que explicar que los pueblos no tienen por qué agachar la cabeza y someterse pasivamente a los caprichos de los grandes millonarios, de los grandes magnates, en medio de una crisis humanitaria como la que vivimos hoy en día. Los pueblos tienen derecho a rebelarse, y toda la vida de Manuel fue el intento de ejercer organizadamente y de forma colectiva esa rebelión popular de los pueblos. Yo recuerdo el balance que hizo un viejo amigo nuestro, muy querido, Fernando Martínez Heredia, cubano, que al igual que en nuestro caso nunca lo conoció en persona a Manuel, pero cuando falleció, eso lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en internet. Me acuerdo que Fernando Martínez Heredia decía, Manuel debe haber sido un hombre muy tenaz, porque si se pasó 60 años en la selva, en las montañas, en los ríos, en el medio del calor, viviendo de forma incómoda, en el barro, con mosquitos, con zancudos, debe haber sido muy tenaz, muy persistente en sus ideas, porque nunca se doblegó, nunca se rindió, y se murió cuando quiso. Igual que Fidel Castro, que lo intentaron matar más de 600 veces, se murió cuando quiso. Sus enemigos, el imperialismo, no pudieron matarlo, ni a Fidel ni a Manuel. ¿Quién era Manuel Marulanda Vélez? Nombre de guerra de Pedro Antonio Marín. Bueno, yo les quería recomendar algunos libros que pueden ser útiles, que se encuentran en internet gratis, se los pueden descargar de internet. Uno de ellos es esta biografía formidable de Arturo Alape, que en realidad son dos tomos, Las vidas de Pedro Antonio Marín, es el primer tomo, y Los sueños y las montañas es el segundo tomo. Está publicado por una editorial comercial, un monopolio tradicional, no es una editorial de izquierda revolucionaria, para nada, es una editorial comercial, pero evidentemente tenía tanto interés, y tiene tanto interés, la vida de este hombre, por lo que representa, no solo él como individuo, sino el proyecto colectivo, que publicaron dos tomos de su biografía. Y este mismo autor, Arturo Alape, que es un gran escritor colombiano, publicó también esta biografía sobre, más resumida, sobre Manuel Marulanda Vélez en Venezuela. Bueno, estas biografías de Manuel las pueden encontrar en internet y retratan quién era esa persona, cuáles eran sus proyectos de vida, cómo un campesino humilde llegó a ser el líder de una fuerza política de masas, que sobrevivió a más de una decena de gobiernos contra insurgentes,
a operaciones contra insurgentes del Imperio norteamericano y ganando un prestigio internacional. Es muy interesante la biografía de Manuel. A partir de este libro, La Segunda Marquetalia, podemos complementar datos que no estaban en las biografías de Arturo Alape. Por ejemplo, ¿cuáles? Hay un capítulo de los más interesantes de este libro de Iván Márquez sobre La Segunda Marquetalia que nos cuenta, a través del relato de compañeros y compañeras que estuvieron junto a Manuel en sus últimos 3 años de vida. Eso no está retratado en la biografía clásica de Arturo Alape. Entonces, el libro de Iván Márquez sobre La Segunda Marquetalia, entre muchas otras cosas interesantes que nos aporta, que nos brinda, que nos comparte, está el retrato de los últimos 3 años de vida de Manuel, de cómo siguió resistiendo, incluso siendo un hombre anciano, cómo no se entregó, no se doblegó, no se dejó engañar y nunca bajó las banderas del socialismo. Yo creo que es un gran aporte, entre muchos otros, el de este libro, La Segunda Marquetalia, para poder conocer en forma completa lo que ya en parte conocíamos en la biografía de Arturo Alape, con nuevos datos, ¿no? Bien, a partir de aquí se nos ocurre 3 preguntas en el poco tiempo que tenemos. La primera pregunta es ¿por qué Manuel Marulanda Vélez y todos sus compañeros y compañeras, decenas de miles, y gran parte del pueblo colombiano, incluso también otras fuerzas hermanas que siguieron las enseñanzas de Camilo Torres, ¿por qué optaron por una salida y un camino y un proyecto no institucional, no legal, clandestino, que combina todas las formas de lucha de masas, las legales y las ilegales, las institucionales y las no institucionales, las electorales y las insurreccionales? ¿Por qué eligieron ese camino? ¿Por qué la insurgencia en Colombia? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué la insurgencia en Colombia hasta el día de hoy? La segunda pregunta que queríamos hacer es, ¿esa insurgencia que en la práctica existe es, como dicen los teóricos del Pentágono norteamericano, narcotraficante y terrorista? Y la tercera pregunta que queríamos formular es, ¿tiene sentido en el siglo XXI, en el año 2021, iniciando la tercera década del siglo XXI, insistir con esa propuesta de la insurgencia que dejó como enseñanza Manuel Marulanda Vélez? ¿Tiene sentido? Bueno, esas 3 preguntas queríamos formular y modestamente intentar brindar algunas pistas para poder responder esas interrogaciones. En primer lugar, ¿por qué la insurgencia? La insurgencia es una respuesta del pueblo, de los de abajo, a la violencia de los de arriba, a la violencia estatal del Estado contra insurgente colombiano, fusionado con las mafias del narcotráfico y los paramilitares, y esa oligarquía y esa burguesía lumpen, que ni siquiera sigue las reglas básicas de la burguesía convencional, no, se dedica a los peores negocios como es el narcotráfico, como es asesinar gente y a cambio cobrar dinero, el caso de los falsos positivos, que en los últimos años ha habido más de 6.000 comprobados. La insurgencia es una respuesta a la violencia del Estado colombiano y del Estado norteamericano, porque en Colombia hay bases norteamericanas y desde hace décadas que el imperio norteamericano tiene su bota puesta sobre Colombia y sobre toda nuestra América. La violencia no comenzó el año pasado, ni hace 10 años, ni tampoco cuando se fundaron las FARC, la organización político-militar a la que pertenecía Manuel Marulanda Vélez. Uno tiene memoria, y si no recuerdo mal, la masacre de las bananeras ocurrió en 1928, hace prácticamente un siglo, donde asesinaron aproximadamente a 3.000 personas, 3.000 trabajadores y trabajadoras que trabajaban en la industria de las bananas, y el responsable fue una empresa norteamericana tristemente célebre en nuestro continente, la United Fruit, que luego cambió el nombre a Chiquita Brands, y a diversos nombres. La misma empresa que organizó el golpe de Estado y la intervención contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Bueno, en Colombia dirigió la matanza en 1928 contra aproximadamente 3.000
integrantes de la clase obrera. Ya empezó la violencia en el año 1928. En el año 1948, mucho antes que nacieran la FARC, asesinaron las fuerzas tradicionales, convencionales, la oligarquía, la alta burguesía, los ricos, a Eliezer Gaitán, y se produjo el Bogotazo. Les recomiendo este libro, también de Arturo Alape. El Bogotazo es un libro bastante gordito, muy interesante, sobre esa gran rebelión popular de 1948, donde se inicia lo que suelen llamar los politicólogos y los especialistas, supuestamente, en la violencia, el período de la violencia. En realidad toda la historia colombiana es una historia de violencia. Siempre la violencia del Estado, la violencia de los ricos, la violencia de los grupos militares al servicio de los empresarios. Algunos de ellos lo han declarado públicamente en juicios, que les pagaban por cada persona asesinada. Pero en 1948 se produce el Bogotazo. Y a partir de ahí se inicia un periodo de aproximadamente 10 años de una violencia feroz. Creo que Colombia, junto con Guatemala, Perú, Argentina, es de los países más violentos del continente, que tiene mayor cantidad de desaparecidos y desaparecidas. La insurgencia es una respuesta frente a esa violencia institucional. Tal es así que un pensador francés, Jean-Paul Sartre, que incluso ganó el premio Nobel y lo rechazó, y su compañera de vida, Simone de Beauvoir, una de las grandes plumas del feminismo, una de las grandes escritoras del feminismo a nivel internacional, Sartre y Simone de Beauvoir, ambos de Francia, de la Europa civilizada, culta, se solidarizaron con Marquetalia, se solidarizaron con la rebelión de los campesinos y campesinas de Colombia que inician la lucha y fundan la FARC en 1964, enfrentando a un plan diseñado por los estrategas norteamericanos. Entonces, hasta un personaje como Sartre apoya, y Simone de Beauvoir apoyan a la insurgencia colombiana. O sea, nadie puede sospechar que Sartre es un partidario del terrorismo, es un loco vinculado con Pablo Escobar, anda en actividades ilícitas. No, era una de las grandes figuras de la intelectualidad mundial. Otro historiador británico, que no tiene nada que ver con Pablo Escobar, ni con los narcos, ni con todas estas acusaciones que circulan en los grandes monopolios de desinformación, Eric Hobsbawm, famoso, estos son la trilogía famosa de Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm, autor de una cantidad enorme de libros, escribió en uno de ellos, Rebeldes Primitivos. Él viajó a Colombia y señaló que la insurgencia y la rebelión de la FARC condensaba, si no recuerdo mal la cita exacta, una de las mayores movilizaciones campesinas de todo el hemisferio occidental. Eric Hobsbawm, historiador británico de enorme prestigio mundial, maestro de una generación completa de historiadores. Entonces, frente a la primera pregunta, ¿por qué la insurgencia? Porque es una respuesta de abajo frente a al ejercicio de la violencia sistemática y genocida de los de arriba. Y tanto Hobsbawm como Sartre, como muchos otros pensadores, lo han planteado en una cantidad enorme de libros, que hay que conocerlos, aunque nunca salgan por la CNN, ni Caracol, ni las grandes cadenas internacionales. La segunda pregunta. Si es cierto lo que dice Hobsbawm, lo que dice Sartre, lo que dijo Simone de Beauvoir, lo que describió también Arturo Alape, que es legítima la rebelión y la insurgencia colombiana, acá viene la pregunta. ¿Son narcos? ¿Son terroristas? Bueno, ¿quién planteó la hipótesis de que la insurgencia colombiana es narco y terrorista, reemplazando el viejo fantasma del comunismo por el del narcoterrorismo? Lo plantearon los muchachos de Estados Unidos, los estrategas del Pentágono, fundamentalmente en el documento de Santa Fe 4, donde querían dar las líneas directrices para la presidencia, la administración de Bush hijo. Y aquí hablan de que Simón Bolívar, la teología de la liberación y Antonio Gramsci son los tres grandes enemigos a combatir en América Latina. Simón Bolívar, una persona que murió en 1830, hace casi dos siglos, lo plantea el Pentágono y la Casa Blanca como un enemigo actual.
¿Por qué? Porque del ideario bolivariano surge Chávez y surgen la FARC. Y esta misma gente que plantean a Simón Bolívar, a Gramsci, a la teología de la liberación como enemigos estratégicos en el continente, señalan que la FARC son narcotraficantes y terroristas. Y dicen una hipótesis disparatada que no vale la pena ni leerla, que ante la caída de la Unión Soviética Fidel se quedó sin patrón. Dicen así, ¿no? Hasta despectivamente, como si fuera un muchachito tonto, Fidel Castro. Fidel se quedó sin patrón, entonces reemplazó al patrón de la Unión Soviética por los narcos de la insurgencia colombiana. Un disparate. Pero lo plantean ellos. Ellos son los que inician esta terminología que después repiten los medios de desinformación, los monopolios de incomunicación, de que la insurgencia rebelde bolivariana es narcoterrorista. Lo plantean en el documento de Santa Fe 4 los estrategas del Pentágono. ¿Quién les responde? ¿Quién les responde? Nada menos que un pensador estadounidense, al que nadie puede acusar ni sospechar de tener vínculos con los narcotraficantes, ni andar en negocios locos, porque los que tuvieron vínculos con los narcotraficantes, como está probado, fue Oliver North, el coronel Oliver North, en el affair Irán-Contras, la venta de armas ilegales a Irán, el vínculo con Pablo Escobar para financiar la contrainsurgencia en Honduras contra el gobierno sandinista. Ellos, los norteamericanos, tuvieron vínculos estrechos con los narcos y los siguen teniendo. Entonces, ¿quién refuta esta hipótesis del narcoterrorismo, de la FARC y de Manuel Marulanda Vélez? Noam Chomsky, en este libro que les recomiendo, Estados Canallas, a partir de la página 94 en adelante, analiza la hipótesis y se pregunta, ¿es verdad, dice Noam Chomsky, es verdad que las FARC son narcos y son terroristas? Y responde con una contundencia demoledora, no son narcos, no son terroristas, es una fuerza social revolucionaria que tiene una ideología, que a uno le puede gustar o no, pero tiene una ideología muy precisa, el comunismo, y luchan por la patria grande y el socialismo. Lo plantea Noam Chomsky, célebre investigador del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una de las instituciones académicas más prestigiosas de los Estados Unidos. Él refuta la hipótesis del narcoterrorismo. ¿Quién puede, de buena fe y mínimamente informado o informada, quién puede acusar a Chomsky de ser un apologista de la subversión, del terrorismo, de los narcos? Nadie, nadie. Porque él se hizo célebre y famoso a nivel mundial por sus descubrimientos lingüísticos, pero aprovechó esa celebridad para denunciar la política imperialista de Estados Unidos en todo el mundo, el apoyo a los golpes de Estado, a la tortura, a los campos de exterminio, los genocidios, y analiza también el caso colombiano, y analiza con rigurosidad y meticulosidad el caso de la FARC y de Manuel Marulanda Vélez. Y responde tajantemente que no son terroristas ni son narcotraficantes. Y viene la tercera y última pregunta. ¿Qué es lo que nos plantea en este libro el autor Iván Márquez? El libro La Segunda Marquetalia. ¿Qué dice Iván Márquez? Que esa lucha continúa. Que la lucha que inició Manuel Marulanda Vélez con Marquetalia en el año 1964, apoyada por Sartre, apoyada por Simone de Beauvoir, apoyada por toda la intelectualidad de aquella época, esa lucha sigue, continúa. ¿Tiene sentido? ¿O es un disparate? ¿O es una locura? ¿O es algo extravagante? Bueno, habría que plantearse en qué contexto se plantea la continuidad de la lucha de Manuel Marulanda Vélez y de su organización, la FARC-EP. En primer lugar, estamos en una época de crisis mundial, de crisis capitalista, sistémica, estructural, multidimensional, ecológica, demográfica, de subconsumo y al mismo tiempo de sobreacumulación de capitales. Es una crisis financiera, pero también es una crisis productiva y también fundamentalmente es una crisis sanitaria, es una crisis humanitaria. Como dijo Fidel en 1992, una especie está en peligro de extinción. Todo el mundo pensó, los pingüinos, las ballenas, no, el ser humano, la especie humana está en peligro de extinción.
En Estados Unidos, hoy, marzo del 2021, hay más de 500.000 de personas muertas. Más que todos los muertos norteamericanos en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en Irak, en Afganistán, en Corea, sumando todas las guerras del siglo XX en las que participó Estados Unidos, que son infinitas, hoy hay más muertos por la pandemia. Se vive una crisis humanitaria. Estados Unidos es el país que más muertos tiene a nivel mundial. Y además está perdiendo el liderazgo internacional, se lo están disputando otras potencias. Por eso se ha vuelto tan agresivo y tiene una política de contrainsurgencia continental. Es mentira que la contrainsurgencia quedó en el pasado. Para quien tenga dudas, yo les recomiendo otro libro de una gran investigadora, una periodista e investigadora de lujo, Thelma Luzzani. Publicó este libro, Territorios Vigilados, cómo operan la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Un libro tremendamente documentado, brillante. Felicito a Thelma Luzzani por este libro y se los recomiendo que lo consigan. Y como parte de todo lo que describe Thelma Luzzani, habla de Colombia, de las aproximadamente 10 bases militares norteamericanas en territorio colombiano. ¿Para qué están ahí los norteamericanos, los militares norteamericanos? No investigadores como Chomsky, sociólogos como Petras, feministas como Angela Davis. No, las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Qué hacen en Colombia? Están ahí para dominar al pueblo colombiano, para sacarle sus recursos naturales y para amenazar a Venezuela bolivariana. En ese contexto, ¿tiene sentido o no seguir la lucha? Yo creo que la respuesta es bastante obvia. Les recomiendo otro libro de varios investigadores de renombre internacional, Conflicto Social y Rebelión Armada en Colombia, donde analizan esta pregunta. ¿Qué pasa que después de firmar los acuerdos de paz se sigue asesinando gente en Colombia? Que los matan como moscas, que nunca le cumplieron con darle tierra a los campesinos, que no se hizo la reforma política, que se siguió armando operaciones de contrainsurgencia y montajes judiciales completamente tirados de los pelos. Bueno, hacen esta serie de investigadores, Jairo Estrada, Darío Fajardo, Javier Giraldo, Alfredo Molano, Víctor Manuel Moncayo Cruz, Renán Vega Cantor, Sergio de Subiría, hacen un análisis muy preciso, muy detallado del conflicto social colombiano y responden esta pregunta. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué siguen las matanzas? ¿No era que se firmó la paz y estamos en el fin de los conflictos? Y yo apelaría no solo a estos investigadores, con esto termino, apelaría a dos teóricos históricos, dos muchachos que sabían de este tema y que plantearon hace mucho tiempo que cuando hay un conflicto social y una de las fuerzas se rinde y no solo tiene bajas humanas, no solo tiene bajas materiales, sino, esto es lo principal, es derrotada moralmente, ese pueblo no se puede recuperar nunca más y queda esclavizado de por vida. Entonces la clave es nunca rendirse, nunca entregarse en términos morales. Creo que el libro La Segunda Marquetalia apunta a eso, a recuperar la fuerza moral del derecho de los pueblos a la resistencia y a la rebelión. ¿Quién era el muchacho que planteó esto? Karl von Clausewitz. ¿Dónde había nacido? ¿En Paraguay, en Argentina, en Chile, en Bolivia? No, en Alemania. Y en 1832, su esposa, después que él falleció, publicó este libro tremendamente gordo, célebre, clásico, que estudia los conflictos sociales, donde él plantea, no hay tiempo de leerlo, donde él plantea que la fuerza moral de un pueblo es la clave fundamental para poder resistir, para no ser sometido a la esclavitud, la fuerza moral. Después de que Clausewitz planteó en ese libro famoso que se considera la teoría ortodoxa de la guerra, vino otro muchacho, mucho tiempo después, un siglo después, el capitán Littlehart, británico. Si Clausewitz era alemán, Littlehart era británico. Y se plantea desde una corriente heterodoxa, diferente a la de Clausewitz, pero coincide en un punto. Dice el capitán Littlehart, la mejor guerra es la que se gana sin combatir.
Es decir, aquel conflicto social donde se convence al adversario y al enemigo de que no luche más, de que se rinda. Por lo tanto, coincide en un punto, aunque tiene muchas divergencias, porque la clave está en las fuerzas morales. La clave está en las fuerzas morales. Liddell Hart dice, elemento central de los conflictos contemporáneos, la guerra psicológica. Convencer al enemigo de que no luche, de que su lucha es inviable, de que su lucha es ilegítima. A mi modesto entender, por lo que he entendido del libro que se descarga de internet, yo me lo descargué de internet, La Segunda Marquetalia, la clave, además de los datos biográficos de los últimos 3 años de Marulanda, lo que aporta es la recomposición de las fuerzas morales de la resistencia del pueblo colombiano. En sus múltiples corrientes, porque es un libro amplio que llama a la unidad de todas las rebeldías, del movimiento indígena, movimiento de las mujeres, de las diferentes insurgencias, la unidad de los marxistas con el movimiento cristiano, los campesinos, la clase obrera, los sindicatos, el movimiento estudiantil. Es un libro que apela a la unidad, pero que pone el énfasis en lo que dicen estos dos muchachos, las fuerzas morales. Esa es la clave para que el pueblo colombiano pueda seguir resistiendo frente a un Estado narco, frente a un Estado contrainsurgente, que es el Israel de América Latina, que es una amenaza no solo para su propio pueblo, sino para todos los pueblos vecinos, porque vive amenazando con guerras a todos los demás pueblos. No es un Estado pacifista, es un Estado que hace negocios con la guerra, y por eso tiene más de 10 bases militares norteamericanas para seguir en la guerra. Todo en nombre de la civilización, el pluralismo y la democracia. Mentira, son profesionales de la guerra. El pueblo tiene derecho a resistirse, tiene derecho a resistirse. Muchas gracias.